nuestra diva de la banda, Jenny Rivera, en el cementerio de Long Beach, California, y allí solo los familiares íntimos tuvieron acceso a la ceremonia privada que se extendió por poco más de 4 horas. Al salir del cementerio, los hermanos de la cantante, sus hijos y sus padres caminaron hasta la casa de Doña Rosa Saavedra, mejor dicho, acompañados de una banda en vivo que le tocaba las canciones favoritas de la cantante. Ya frente al hogar, el patriarca de la familia, Don Perro Rivera, explicó en exclusiva a nuestras cámaras el por qué no quisieron anunciar el día exacto en que se llevó a cabo el sepelio. Vamos a escucharlo. Quiero informarle al público que hicimos un sepulcro privado, nada más con la pura familia, por la razón de que queríamos que todos los miembros de la familia expresaran sus sentimientos para mi hija, que Dios la tenga en su santa gloria. Ella nos dejó mucha alegría, nos dejó mucho que aprender, nos dejó un legado que tenemos que seguir adelante, porque ella fue una persona muy fuerte. A toda mi raza que me está escuchando, antes de que sucedan cosas como lo que pasó ahora, díganle a sus seres queridos que los aman, que los quieren, porque es una cosa bien hermosa y es una tristeza no decirle a una persona que la quieres si en realidad la quieres. Qué bonito.